San Pablo predicaba la palabra de Dios. A San Pablo le dieron palo. A San Pablo lo persiguieron. A San Pablo lo amedrentaron. No le intervinieron el teléfono porque no tenía. A San Pablo lo limitaban. A San Pablo también le colocaban espías. A los apóstoles también. ¿Qué nos invita a la palabra de Dios? A cuidar al sacerdote. ¿Y cuidarlo? Porque es un amigo, es cercano, es el ministro del pueblo. Miren, yo con toda la frente en alto podré decir en esta comunidad que no he dado un mal ejemplo, un motivo para que el pueblo diga: vimos al padre todo borracho, prendido la pea. Vimos al padre para unos negocios que no eran limpios. Vimos al padre por allá bailando y perreando. Vimos al padre. No, no lo podrán decir. Porque me he comportado en medio de la comunidad como un sacerdote. Pero sí podrán decir: el padre le da duro a los ladrones, duro a los protestantes, duro a los políticos. Eso sí, díganlo. Pues es mi misión, ¿no? Los hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 6 del mes de noviembre. Le damos gracias a Dios por este día, por este encuentro, por esta hermosa oportunidad que el Señor nos regala. Hoy nos acompaña el padre Francisco Perdomo. Él nos va a acompañar en la Eucaristía, va a presidir la Santa Misa. Agradecemos al Padre su presencia con nosotros. Tenemos dos sacerdotes y por eso le damos gracias a Dios. Busca en YouTube Padre Francisco Perdomo y tiene su canal donde nos está enseñando a orar, oraciones dirigidas a Dios Todopoderoso. Oramos a Dios Todopoderoso en este día por el eterno descanso de Misa Gregoriana, Yulitza Sánchez Vega, Jorge Adrián Sánchez, Andreus Sánchez Vega, Jorge Sánchez. En este día le invito a colocar sus intenciones particulares. En este día vamos a hablar acerca de lo que a San Pablo le pasó. A Pablo lo persiguieron, a Pablo lo buscaban para matarlo, a Pablo buscaban para quitarle la vida. Y habían una mujer llamada Prisca y Aquila que lo defendieron. Y San Pablo dice: estas mujeres dieron su vida, arriesgaron su vida para salvarme. Y le dice: gracias, gracias. Qué bonito es que el cristiano tenga un cariño por el sacerdote, porque le predica la palabra de Dios. Y que lo defienda y que lo ayude. Vamos a ver en esta predicación cómo la gente defendía a San Pablo. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. No importa del sitio que venga, ni del campo o de la ciudad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios de la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y el vino, en esta Santa Eucaristía, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, hermanos, y escuchamos atentamente la palabra de Dios. Salúdense mutuamente con el saludo de paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado predicando a Cristo, conforme a la revelación del ministerio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro bendeciré tu nombre
y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Todos. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense en amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no se puede servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero Él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra.
no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. Vamos a meditar hoy la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 34. La carta a los Romanos nos muestra algo muy bonito. Yo la estaba meditando y decía, ¿es tan cierto esto? ¿Es tan real? Y es tan bonito de parte de la gente el gesto para con el que predica. Hay veces que cuando usted predica se mete en problemas. Como el padre ahorita. Un saludo a todos los espías que están viendo la misa. Me han puesto personas aquí en YouTube a ver la misa. Para ver qué yo digo y qué no digo. Y han puesto personas que van a tomar palabras claves para decir, para chismear. Tanto, que el teléfono mío lo intervinieron. Hace unos días estaba con el Padre Francisco dice, yo sé cómo saber si el teléfono está intervenido o no. Antes del video, antes de la predicación, antes del 10 de octubre. Porque el problema fue después del 10 de octubre. Y el padre dice, venga para acá, y marcó unos números ahí. Y decía, no. Pasó el 10 de octubre. Y yo le marco los mismos números del padre. Y dice, llamada desviada a tal número. Empieza por 0416, creo, 000, 30. Cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, cuando usted y yo evangelizamos y hacemos las cosas como Dios quiere, hay personas malas que quieren dañar, que quieren destruir. Por eso le he enviado saludos a los espías, a los que mandaron. Porque yo sé que mucha gente que está viendo la misa lo hace con cariño y con amor. Y quien hizo el video lo tomó con entusiasmo porque no había escuchado a un sacerdote decir las cosas que el padre dijo. No las repito para qué. Pero usted quiere saber, mire la misa del día sábado. Domingo 10 de octubre. Esa fue la misa del problema. Y entonces ahorita está este canal lleno de mucha gente que está espiando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer? A mí me toca predicar. ¿Quién le dijo a usted que íbamos a ser eternos? ¿Quién dijo a usted que íbamos a vivir toda la vida? ¿No vamos a morir? ¿De qué manera? No sabemos. Eso sí. La casa se quemó y la candela no mató al padre. Me pegó este virus y tampoco. Me robaron, tampoco. Y me toca morir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios hoy? San Pablo dice, gracias. San Pablo dice, estuve también en peligro de muerte y hubo gente buena que me ayudó. Y hubo gente buena que me escondió. Hubo gente buena que me protegió. Hubo gente buena que no permitió que me hicieran daño. Y yo sé que aunque hayan espías y aunque haya gente mala, allá en Santa Rosa la iglesia estaba full, la gente está yendo. Unos por escuchar la misa, otros por chismear. Pero van y les predico y les evangelizo. Me dijeron, no diga nombres, yo no he dicho nombres. Predica la palabra, pues tengo que hacerlo. Hay gente buena, gente que llega y me dice, padre, estoy orando por usted. Gente buena me dice, ofrecí el Santo Rosario por usted. Me han escrito al WhatsApp, al Facebook, al Instagram, a todos lados. Me han escrito muchísima gente que yo ni conocía. Y me han dicho, padre, yo no escuchaba misa, pero ay, así sí me gusta escuchar la misa. Ahora sí. Gente de Venezuela, gente de muchos países.
Y yo quiero agradecerle a todos ustedes y a ustedes porque me están encomendando en las oraciones. Me están encomendando. Mi confianza está plenamente puesta en Dios y ahí estará. Llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, mi confianza está puesta en Dios, en el Señor. Que vamos a ir a hablar con quien quiera, hablen con quien quiera, deberían hablar con Dios y orar. Yo estoy orando por los gobernantes, yo estoy orando por las personas que están haciendo daño, estoy orando. Y le estoy pidiendo a Dios y al pueblo debemos sumarnos para orar. Miren cómo San Pablo dice que a él también le hicieron la vida imposible, que a él también quisieron hacerle daño, que a él también lo persiguieron, pero que hubo gente buena dispuesta. Mire, hace unos días me enteré que en Santa Rosa hicieron una reunión. Me enteré después que la hicieron, El asunto era, padre Marcos Galvis, ¿cómo cuidar al padre? Si llega gente, me llama la atención el colibrí. ¿Vieron el colibrí? No entra una mariposa, un colibrí es que va a venir visita. Que venga. Sí, un colibrí, un parito eso que chupa flor, un chupaflor. Pues está encerrado en la iglesia. Yo me acuerdo de mi abuela, cuando había una mariposa dentro de la casa, un colibrí decía, va a venir visita. Oye, el asunto era cómo defender al padre, cómo ayudar al padre. Yo lo he dicho y lo digo públicamente, la mejor defensa que pueden hacer del padre es la oración, la oración. Usted puede tener lo que sea, pero si usted no ora, esto se lo llevó quien lo trajo. Oigan, y me llama la atención porque la gente dijeron, bueno, una de las cosas que llegaron a la reunión fue tocar las campanas. Cuando llegue la gente del gobierno, quien sea que llegue, toquen las campanas para que venga el pueblo, para que salgan todos de la... Qué bonito, qué bonito. Qué bonito es que la comunidad quiera al sacerdote, que la comunidad proteja al sacerdote. El sacerdote también quiere a la comunidad, el sacerdote le da la vida por la comunidad, el sacerdote va a las comunidades, va a los campos, ayuda, acompaña en la medida de lo que puede, en su trabajo ilimitado. Normalmente estoy yo solo, hoy me acompaña el padre Francisco. El padre Francisco tiene su comunidad donde trabaja, donde lleva la palabra de Dios también. Nosotros debemos aprender a hacer. Miren cómo dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 3. Debemos aprender a tener cariño por las cosas de Dios. En muchos lugares hay gente rechazando a los sacerdotes porque son esto, porque son aquello. Y yo me admiro de esta comunidad de Santa Rosa que aman y quieren al sacerdote. Eso me gusta. Eso me gusta. Me han dicho, padre, no ande solo. Padre, no ande en un solo carro. Padre, vaya por otro lado. Padre, nada, ¿qué cuento? Yo seguiré haciendo lo mismo. Yo seguiré haciendo lo mismo. Y ya. Oigan cómo dice San Pablo, escuchen. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila. Saluden a dos personas en especial, Prisca y Aquila. ¿Qué hicieron Prisca y Aquila que mereció el saludo de San Pablo en primer lugar? Escuchen. Colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús. Colaboradores míos en el servicio de Jesucristo. Oigan. Que por salvar mi vida. Por salvar mi vida. Arriesgaron la suya. Arriesgaron la suya. Eso es lo que está haciendo Santa Rosa ahorita, ¿saben? El pueblo es Santa Rosa. Yo me río de los que quieren hacer daño al Padre, los que quieren... de los mismos que están aquí y están espiando la misa por ir a llevar chisme. Hay personas que están dispuestas a defender al sacerdote, sí, y me lo han dicho. Padre, yo haría cualquier cosa. Claro, cuando llegue el momento le pasará como a Pedro, ¿no? Chao. Pero nos alegra, ¿verdad?, contar con el apoyo. Y allá en las tardes, en las noches, están los muchachos ahí en la plaza, están viendo. Y llega el padre a la iglesia... Toca la corneta y déle, abren el portón y déle para adentro. Termina el padre la misa y acompañan al padre. El padre va a comenzar, ahí están. Está repartiendo la comunión, ahí están. ¡Qué bonito! En estos domingos celebraba la misa en Santa Rosa y estaba celebrando la misa en el altar y yo veo que hay un carro allá parado, un carro blanco. Tú sabes de eso, donde andan, tú sabes, ¿no? Ustedes entienden. Y está parado ahí al frente con los vidrios ahumados, cerrados. Yo lo miro. Y le digo, Nobil, van a ver qué pasó con ese carro.
Digan al policía. Se fue el policía y váyase, lo sacaron. Qué bonito. ¿Quién era? Supuestamente una pareja que estaba ahí. ¿Qué hacía? Nunca se paran ahí en la plaza, pero ahorita le antojó pararse. San Pablo dice que hay personas que colaboran en la iglesia, pero también hay personas que son capaces de arriesgar su vida, de dar su vida por ayudar al sacerdote. Sí, lo he constatado. Personas que ayudan al sacerdote para que coma, personas que ayudan al sacerdote, que le protegen. Miren, mucha gente me ha dicho, padre, si a usted lo van a perseguir, allá tengo mi finca, tengo mi parcela, vaya para allá. Gracias. Me han dicho más de 5 personas eso. Vaya para allá, allá no hay internet, no hay cobertura, no hay nada. Allá no lo van a encontrar. Y nadie va a saber, nos encargamos de su comida, nos encargamos de todo. Y le digo, gracias. Todavía no. Pero gracias. Padre, si usted si quiere ir de por aquí, sabemos cuáles son las trochas. En Santa Rosa hay muchos caminos verdes. Por donde usted no va a encontrar a nadie que lo ataje, nadie que ningún alcabala, nadie del gobierno, nadie. Gracias. Pues yo ni sabía, pero por aquí hay unas carreteras que llevan, yo no sé a dónde, por Sabaneta, por ahí, que llegan a Obispo, ¿eh? Que llegan y usted sale y no se encuentra con nadie. Gracias. Hay gente que ama, que quiere, que protege. ¿Y saben por qué lo hace? Porque es que el sacerdote es inocente y no ha hecho nada. San Pablo predicaba la palabra de Dios. A San Pablo le dieron palo. A San Pablo lo persiguieron. A San Pablo lo amedrentaron, no le intervinieron el teléfono porque no tenía. A San Pablo lo limitaban. A San Pablo también le colocaban espías, a los apóstoles también. ¿Qué nos invita a la palabra de Dios? A cuidar al sacerdote. ¿Y cuidarlo? Porque es un amigo, es cercano, es el ministro del pueblo. Miren, yo con toda la frente en alto podré decir en esta comunidad que no he dado un mal ejemplo, un motivo para que el pueblo diga, vimos al padre todo borracho, prendido la pea. Vimos al padre para unos negocios que no eran limpios. Vimos al padre por allá bailando y perreando. Vimos al padre, no lo podrán decir. Porque me he comportado en medio de la comunidad como un sacerdote. Pero sí podrán decir, el padre le da duro a los ladrones. Duro a los protestantes, duro a los políticos, eso sí, díganlo. Pues es mi misión, ¿no? Si llegan, se reúnen todos los borrachos del pueblo y dicen, cura, no queremos que hable más de nosotros. ¿Qué va a hacer el padre? ¿Callarse? Ah, pero se le unen homosexuales y lesbianas y le dicen, padre, no queremos que hablen mal de nosotros, no queremos que prediquen contra nosotros. Y llega el otro, y llega el otro, y llegan todos a decirle al padre, no. ¿Y a quién le va a predicar el padre, pues? ¿A quién va a animar? Entonces, el padre, como nunca le había hablado a los políticos, no les había dirigido la palabra de Dios, según algunos que no ven las misas porque siempre le he predicado, entonces ahorita están delicaditos. Ah, pero están delicaditos porque están haciendo marramucias, están haciendo cosas feas, y ustedes la saben. Por eso, quieren seguir en el mismo lugar y el cura ve que se llevan la gasolina. Y va y la revenden, va y la regalan, va y manipulan. Y a mí ya me mandaron a decir, lo sacamos de la planificación. ¿Qué vamos a hacer? No le vamos a echar más. ¿Qué vamos a hacer? Dios proveerá. De todas maneras, sigo viniendo a las misas. De todas maneras, sigo celebrando. De todas maneras, pues sigo participando de la Eucaristía. Con el apoyo de ellos, sin el apoyo. Ese no es mi interés. Yo tengo que hacer. Entonces, cuando usted le predica, lo sacan de la comida, lo sacan de yo sé qué. Bueno, a mí me sacaron de todo. Falta que me saquen del país nomás, lo único. Oye, y entonces todos tenemos que guardar silencio, callarnos. Dice la palabra de Dios que a Pablo lo persiguieron porque le predicó a los reyes, le predicó a los fariseos, a los escribas. Le llevó la palabra de Dios, le dieron muenda, pero hubo gente buena que lo defendió. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes en su casa se están haciendo el Santo Rosario y eso a mí me alegra y los invito a no dejar de hacer el Santo Rosario. Esta tensión, este momento, se termina después del día de Cristo Rey, que es el 21 de noviembre, que es el día de las elecciones.
Esta tensión, esta de zozobra, se termina después cuando den los resultados. Ahí sí, se quedan quietos. Bueno, digo yo, y continúa, pues continúen, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la palabra de Dios dice, repítalo de nuevo, escuche. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida... Por salvar mi vida... Arriesgaron la suya. Arriesgaron la suya. Toda esta gente que está en Santa Rosa, ahí a la puerta de la iglesia, en vigilia, en compañía, participando, jugando, cuidando al sacerdote, están arriesgando la suya. Sí. Están arriesgando la suya, sí. Pero yo les doy gracias. Y les doy gracias aquí porque pueden escuchar la Santa Misa. A todos los jóvenes, a todos los adultos, a todas las mujeres y hombres que están ahí, gracias. No digo los nombres, pero son varios y les agradezco. Porque están arriesgando su vida por ayudar, por acompañar al Padre. Gracias, gracias al chofer, al Padre, a los muchachos que andan conmigo. Porque también la arriesgan, ¿verdad? Por ahí nos paran, no hacen lo que sea, pues también la arriesgan. Y aún con miedo, con temor, Padre, ¿qué es esto? Padre, ¿qué es? Arriesgan su vida. Así como usted arriesgaría la vida suya por un hijo. Así como usted arriesgaría la vida suya por su esposo, por su esposa. Así como usted arriesgaría la vida suya por defender a alguien muy querido, el pueblo que quiere al sacerdote también. Ojalá que esto lo podamos aprender. Y que esto nos sirva a todos, ¿verdad? Que esto ha generado más unión. Esto ha generado más cariño al sacerdote. Pensaron hacerle daño. Ahora en toda la zona, mire, Santa Rosa, Libertad, Dolores, Sabaneta, están pendientes del padre allá de Santa Rosa. Pobre curita allá. ¿Están pendientes? ¿Y qué pasó? ¿Y qué no pasó? Y me llaman, padre, ¿por qué no publica? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Por qué? Porque es que me tienen el teléfono y no puedo hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Cuando pueda hacerlo, lo voy a hacer. Padre, pero averigüe quién fue. Haga algo en contra de esa persona. ¿Qué? Yo lo dejo en la mano de Dios. Y Dios es la persona que se encarga. Que esta palabra de Dios nos sirva para orar. Les dejo la tarea a todos. Oremos por el sacerdote. Oremos. Al menos haga un rosario por el sacerdote. Con un rosario que usted haga por el sacerdote en el día de hoy, es bastante la ayuda. Es bastante la protección. Podrán tener el poder, podrán tener la grandeza, podrán tener la madre, lo que quiera. Pero ustedes y yo con oración podemos romper cualquier cadena. Pablo y Silas, dice Hechos de los Apóstoles, estaban encadenados, estaban en la cárcel. Se pusieron a orar, la comunidad se puso a orar. Y las cárceles y las puertas se abrieron y quedaron en libertad. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias. Queridos hermanos, llenos de confianza en el Señor, vamos a presentar a ese Dios justo y misericordioso nuestras súplicas y nuestras peticiones. Oramos a Dios por la Iglesia, que cumple su misión de llevar ese Evangelio de Cristo Jesús a todos los pueblos, a todas las naciones, predicando a todas las personas del mundo para que se conviertan y vean que Dios es justo y misericordioso, que la Iglesia siempre sea asistida por la luz del Espíritu Santo en esa misión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por nuestros gobernantes, para que escuchando la voz de Dios y la voz de aquellos más necesitados, busquen políticas que siempre vayan en favor del bien común, que siempre sean de inclusión, buscando la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que celebramos esta Santa Misa, para que cada día construyamos la civilización del amor, para que cada día valoremos a aquellos que nos predican la palabra y oremos por aquellos que arriesgan sus vidas para salvarnos. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Oramos por nuestros enfermos, los enfermos por esta pandemia, para que Dios sea su fortaleza y su luz. Roguemos al Señor. Lo pedimos. Oramos por nuestros difuntos, en especial los que hemos encomendado al inicio de esta Santa Misa, para que el Señor les reciba en su patria celestial.
roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cada día se extienda más el reino de los cielos en nuestra patria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, fuente de la vida, de la paz y de todo consuelo, a ti nos acogemos, Señor, porque eres nuestro Salvador. Recibe estas nuestras súplicas y nuestras alabanzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a la presentación de las ofrendas en ese momento, por favor. Junto al pan y al vino, el pueblo, la comunidad presenta su ofrenda al sacerdote. El pueblo le ayuda al sacerdote en el alimento, le ayuda a los sacerdotes en la comida. Aquí el dinero en Venezuela, un sueldo mínimo es de $4, máximo 5, y no alcanza para el alimento. Por tanto, las comunidades se unen, presentan su ofrenda, traen el plátano, traen el arroz, traen la yuca, traen la comida del sacerdote. Vamos a ver qué ha traído esta comunidad. Usted también puede ayudar a los sacerdotes en Venezuela colocando su granito de arena. Por aquí viene la hermanita. Haga la oración, vale. Dios te bendiga y te multiplique en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mostrarla aquí, por favor. Aquí tenemos el arroz, el aguacate, los huevos, la pasta, las caraotas, los tomates. Gracias. Aquí viene la niña con... ¿Esto es? Jabón para lavar la ropa del Padre. Gracias. Ay, aquí viene el chamo que está que le cae. Aquí tiene el chamo los plátanos y el ají. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga y te multiplique. Gracias. Aquí tenemos los chochecos, los cambures. Los cambures, muéstralo aquí para que lo vea la gente aquí. Eso. Gracias, gracias. Aquí tenemos los pepinos. Muéstralo aquí para que lo vean allá. Dios te bendiga y te multiplique en nombre del Padre. Gracias. ¿Y estos son qué? ¿Paleonias? Unos pancitos, ¿no? ¿Qué es paleonia, ¿Cómo se llama? Pan. ¿Mortero? ¿Catalina? Catalina. Gracias. Que el Señor le bendiga. Bueno, la comunidad presenta su ofrenda al sacerdote para ayudarle en medio de la necesidad, en medio de las situaciones. Un fuerte aplauso para las ofrendas de este día. Bueno, ahí está la cestica. El que quiera presentar su ofrenda, le coloca de pie, la presenta, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por cada beneficio recibido. Usted de su casa, si quiere hacerlo, lo puede hacer también en este momento. No solo el vino y el pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu Iglesia te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y, aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso Guerrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, que han ido a la presencia de Dios, que hemos encomendado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dirijamos ahora a nuestro Padre Celestial la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios podemos darnos un saludo de paz. La paz contigo. Con tu espíritu. Paz, Señor, en el cielo y la tierra, paz, Señor, en las ondas del mar. Paz, Señor, en las flores que mueren sin saberlo al abrir a pasar. Tú que has hecho las cosas más bellas y nos ha dado una vida fugaz. Pon, Señor, tu mirada en nosotros, devuelve a los hombres la paz. Paz, paz, paz y amor. Paz, 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 Señor. Paz, paz, paz y amor. Queridos hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas hasta la vida eterna. Amén.
cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Una vez más rezaré. El cuerpo de Cristo. De rodillas me pondré. El cuerpo de Cristo. Puede ser que una vez más Él me perdona. Le diré que lucho en vano, que pequé, pues soy humano, pues yo sé que una vez más Él me perdona. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone Dios amigo. Yo vi sufrir a mi hermano, no bastaba una mano, pues yo sé que una vez más Él me perdona. Murió pobre y olvidado, yo con los brazos cruzados, pues yo sé que una vez más Él me perdona. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone Dios amigo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Oremos. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta santa Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito al Padre Marcos Galvis a impartir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén.
Saludemos a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, a dar testimonio de lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.